Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Derian Guerrero, estudiante del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena, donde hoy estaré hablando de una clase de insecto que es del orden Estresíptera. Bueno, estos insectos son muy conocidos porque son insectos parasitoides, entomófagos, y son compuestos por unas centenares de especies y de aspectos y formas de vida muy peculiares. Los machos de estas especies son de vida libre, mientras que las hembras suelen permanecer durante toda su vida como endoparásitas dentro de un cuerpo de otro insecto. Bueno, acá pues tenemos la estructura de este insecto. Pues es una estructura que posee unas antenas flageladas, unos ojos compuestos como lo podemos observar, que son muy característicos, formados por entre 15 y 150 pomatidos, separados por áreas de la cutícula, y esas áreas pues son lisas por las coronas de sedas que poseen aquí cerca. Por otro lado, podemos observar una serie de características, como es el de la mandíbula. Bueno, que es una mandíbula masticadora y posee un aspecto de cuchilla. Las maxilas también son muy simplificadas, que presentan dos segmentos. El primero, como lo podemos observar acá, observamos el tórax, que está compuesto por los tres segmentos clásicos. El prototórax es corto, presenta dos segmentos. El tórax está compuesto por el mesotórax, pues es el que porta las alas que son mesotorácicas, muy reducidas y son de aspecto claviforme. El metatórax pues es lo contrario, está muy desarrollado, a veces supera 10 veces el tamaño del resto del tórax y posee en su interior músculos de vuelo de tipo asincrónico. En las patas podemos observar que el trocánter está fusionado con el fémur. En las promesopatas, los tarsos presentan entre 2 y 5 tarsómeros. Generalmente los vamos a observar provistos de áreas o placas adhesivas. Acá podemos observar claramente que el abdomen presenta 10 segmentos. El noveno segmento porta el adeago, bastante simple y sin parámetros, mientras que el décimo segmento de este aspecto generalmente es en forma de cilindro. Y acá lo vamos claramente que sobresale por encima del ideago. Por otra parte, el ciclo vital de la larva la podemos mirar de que en el primer estadio de vida libre ella va a poseer una morfología perfectamente adaptada para su misión, la búsqueda de un huésped. Su cuerpo presenta fuertes sedas sobre toda la región de un triangulillo, para referirse a la subregión o a la región ventral, las cuales presumiblemente son usadas para poder asistir mejor al huésped. Por otra parte, podemos ver una imagen real de Estresíptera que se puede denominar, que podemos explicar una parte taxonómica, sabiendo que esta parte pues de este insecto se conoce que son insectos diminutos, que se conocen más de unas 500 especies repartidas en dos órdenes. Esta parte taxonómica en su posición ha sido discutida desde su descubrimiento,
También han sido relacionados con diversos órdenes de insectos como Mecóptera, Himenóptera y Diptera. En la opinión mayoritaria, pues son considerados como un grupo de hermanos de los coleópteros, ya que ambos comparten las siguientes características: presencia de gula, un protótoras libre de meso y metotoras más o menos estrechamente unidos, uso de las alas posteriores para volar, metatoras grandes y movibles, esternitos abdominales más esclerotizados que los terguitos. Se cabe recalcar que acá podemos mirar lo que es el aparato digestivo de la estercítera. Generalmente todos los insectos están formados o están dispuestos en tres partes: el estomadeo, el protodeo y el mesodeo. Cada parte corresponde a diferentes estructuras y órganos de este aparato. El estomadeo consta de las piezas bucales, un esófago y al final uno de los mismos. El estomadeo consta de las piezas bucales, el esófago y final mismo de él. En caso del protodeo, está formado por el estómago y parte del intestino. Por último, el protodeo abarca la parte del recto y del ano. Esto quiere decir que el aparato digestivo de los estercíteros es completo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan conocido esta parte de este insecto que pues es muy importante para la parte agronómica, de conocerlos, de mirar sus aparatos, cómo están compuestos, su forma de sus cavidades. Y bueno,